Es broma, es broma. Es broma, huevón. Es broma. Broma, maestro. O sea, mira, esto es cae de risa para la gente que no les importa nada, pues, ¿no? Cae de risa para la gente que no les importa nada. Que es la mayoría de gente. Pero, puta, ya meterte con la policía, arruinarle su día... Oh, no sé. No sé. Igual está entretenido. No digo que no sea entretenido, ¿ah? Pero, me gustó más... Creo que me reí más con el grillo, ¿ah? Acá me veo un poquito más de... Como que de rabia, ¿no? Porque la idea acá es incomodar... Y en el otro era más de hacer chongos, me imagino, ¿no? No tengo nada, yo soy... la central, ya, cuéntame la central, ya. Soy zanahoria. ¿Tú DNI? No tengo. ¿Cómo que no tienes DNI? O sea, vivo cerca nomás. ¿Qué? Vivo cerca. ¿Dónde está tu DNI? No tengo. ¿Por qué no puedes ver con tu DNI tú? Porque, o sea, soy amarillo todavía. ¿Qué? Amarillo. No, pero no, está algo, mire, está talquito. Jale si quieres. Pero tú estás de vivo, ¿no? ¿Qué te crees? No. ¿Te crees vivo? ¿Piensas que estás jugando conmigo? No, primero. ¿Ah? ¿Piensas que yo te iba a jugar? Solo que es una pequeña broma. ¿Tú DNI? Tengo mi canal de YouTube. ¿Tú DNI? ¿Tú DNI? Pero no tengo. ¿Tú DNI? No hay. ¿Tú tienes... Eso es lo que me llega al picho también de mucha gente. Bueno, no digo de Crisorrata específicamente, pero los youtubers que o sea, se meten también en esos temas de entrevistas, de incomodar, de hacer chongos, que... O sea, básicamente decir... Es una broma, no te salva de lo mierda que puede ser también, ¿me entienden o no?